Ok. Hora de cruzar el agua y encontrar a Rigo. Y a Alba. No hay nadie. Qué raro. Bueno, nada me impide subir a un barco. Vigilando a este lado del ferry. ¿Dónde están los Gwen? En arriba, supongo. Iré a averiguarlo. Debería estar al noreste. Claro, como las garras y su enorme mandíbula no eran suficientes. Así que estas son las ruinas de San Francisco. Una ciudad de torres en declive. Y en alguna parte yace enterrada Tebas. Espero que Alba y los Gwen me ayuden a encontrarla.
Un dron. Debe ser uno de vistas. Si consigo sus datos, podré reconectarlo a la cúpula de la base. ¿Cómo llego a él? ¿Es ella? ¡La ancestro viviente! La oráculo no mentía. Estoy en arribo, ¿cierto? Busco a Alba. El supervisor Boja nos dio la orden de llevarte ante él si llegabas. Por favor, acompáñame. Ve, dile que vamos para allá. ¡Es ella! La oráculo tenía razón. Supervisor Bohai, una forastera acaba de cruzar la puerta. Sabía que Alba no os haría mentir. Sí que te pareces a Sobek. ¿Alba está aquí? Debo hablar con ella. Consideraré tu petición cuando despeje las dudas de... ¿qué eres? ¿Un ancestro viviente como cree Alba? ¿O una... amenaza disfrazada de ancestro? No soy una amenaza, ¿ok? En el continente tus soldados me dispararon sin previo aviso. Eso dices tú, infiel. Ninguno de esos soldados vivió para dar su versión. Tuve que contenerlos cuando... Te presento a nuestro amado presidente. Así que llegó nuestra gran incógnita. ¿Y bien, Bohai? ¿Has descubierto algo? ¿Qué es? Toda una incógnita, presidente. ¿Cómo es posible que parezca Sobek, pero desconozca las costumbres? ¿Debemos creer que un ancestro viviente nació en esta miserable tierra, a un océano del reino de los elegidos? Y si fue así, ¿con qué fin? Yo no lo sé. Que hable ella. Pero te lo advierto, la falsedad no nos satisfará. Bueno, habla. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu cometido? Busco un lugar conocido como Tebas. ¿Y qué es lo que buscas ahí? Alba me dejó entrever lo que quieren hacer. Podría decirse que busco lo mismo que ustedes. Un modo de curar al mundo. Lo que yo pensaba. Díselo. Encontramos Tebas, la última morada de los secretos de Ted Faro. No queda lejos, pero el camino nos está vedado. Las máquinas no nos permiten acercarnos al lugar. La oráculo Alba está allí, junto con una dotación de cavadores y soldados. ¿Se encuentra bien? Según nuestros exploradores, una máquina obligó a nuestra gente a atrincherarse, pero están resistiendo. ¿Máquinas? En eso puedo ayudarlos. Alba habló maravillas de tus habilidades. Pero antes tengo unas preguntas. Responderemos a lo que podamos. ¿Cómo encontraron Tebas? Los ancestros nos la revelaron poco después de erigir arribo. Hace casi un año. Gracias a unos datos antiguos que descubrió Alba y que yo mismo verifiqué. Contenía información sobre la construcción de un gran palacio subterráneo. ¿En dónde está? Cerca. Bajo la gran pirámide que hay en las ruinas. Claro, Ted adoraba las pirámides. ¿Estuvieron dentro? No.
Es uno de los problemas, uno de ellos. Pero los acabaremos resolviendo todos. Empezando por el de regresar a ese lugar. Ojalá seas tan eficiente contra las máquinas como la oráculo Alba aseveraba. ¿Qué es lo que buscan dentro de Tebas? Pensé que Alba recuperó los datos que necesitaban. Arriesgamos mucho al cruzar el océano. Ya que estamos aquí, debemos desenterrar cualquier cosa que ataña a el legado. Sobre todo algo tan importante como Tebas. No volveremos hasta haber desentrañado sus secretos. ¿Alba responde ante ti? Mis colegas de la Junta de Supervisores me eligieron para supervisar la recuperación de datos de esta expedición. ¿Y tú estás al mando de la expedición? Él es mucho más que eso. Estás hablando con el primo del emperador de los Quen. El heredero de los dominios del Gran Delta. El primer presidente en 5 generaciones. Lo único que debe comprender es que la autoridad aquí soy yo. Y mi voluntad es obtener los secretos de Tebas. Y la mía. Tenemos suerte. ¿Cruzaron el océano en esos navíos? No debió ser fácil. Es lo que tiene la grandeza. Así es. Tardamos 7 años solo en construir la flotilla. Esta expedición es el proyecto más ambicioso de nuestra generación. Una búsqueda de conocimiento más allá del mar, poniendo en juego el destino de nuestra tribu. Y no habría sido posible sin la voluntad del presidente. La travesía fue dura, y estas tierras salvajes más aún. Sé de las adversidades que pasaron nuestros marineros y soldados. Pero todo es por la gloria de los Quen. Muy bien. ¿Qué clase de máquina acorraló a los suyos cerca de Tebas? Un atronador. No es el primero al que nos enfrentamos, pero este es... Más fuerte, resistente. ¿Y armadura negra? Sí. ¿Cómo sabías? Ay, no importa. No será fácil, pero podré abatirlo. El destino no sonríe. ¿Cómo sabía que ocurriría? Un ancestro viviente camina entre nosotros y me ayudará a obtener los secretos de Tebas. Puedes reabastecerte aquí. Después ve a Tebas, a la base de la pirámide, en las ruinas. Te seguiremos cuando nos confirmen que despejaste el camino. Puedes resistirte. Ya te recuperas. Negociemos si quieres. No quería creerlo, pero ahora veo
que eres un ancestro renacida. Esto es un buen presagio. Soy de los exploradores de la expedición. Te contaré todo lo que sé de esta extraña tierra. Tal es mi deber hacia los ancestros. Debería contártelo, entonces. Divisé un cuellilargo al suroeste de aquí, totalmente inmóvil entre las olas. Dicen que unos rapaces merodean cerca de sus restos, así que ten cuidado si vas por ahí. Gracias. Parece. Un cuellilargo varado en el suroeste. ¿Estará muerto? Debería echar un vistazo cuando pueda. ¿Qué tal va el día? ¿Qué pensaba? ¿Qué hija? A la pirámide enorme para luchar contra el atronador. ¡Una salvaje! ¡Huye, forastera! ¡Hay una máquina asesina suelta! Sí. ¡La máquina te matará! Ahí estás. Supongo que pelearemos.
Ahí estás. Supongo que pelearemos. Pelearemos. Ahí estás. Supongo que pelearemos. Thank you.
Ahí estás. Supongo que pelearemos. Thank you.
¡Forastera! ¡Por aquí! Alba, me alegra que estés bien. ¡Ay, te libraste de esa máquina! Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Busco algo que hay en el interior de Tebas. Pasé por arriba. Conocí a tu presidente y llegamos a un acuerdo. Algo así. ¿Nos vas a ayudar a entrar? Eso parece. La situación fue un poco tensa. Hay algo en él que no me gusta. Y no entiendo qué quieres sacar de Tebas. Pensé que habíamos encontrado los datos que tu pueblo necesitaba en el continente. Tardaremos años en examinarlos. El presidente busca algo más inmediato. Aloy, debes tener cuidado. Él... Ahí están. Según el legado, Elizabeth Sobek ayudó a los ancestros a eliminar los obstáculos. Tal y como sucedió hoy. Ha sido fiel a tu palabra. Estoy complacido. Tebas nos espera abajo. Vamos. Tremenda excavación. Casi todo esto estaba inundado y tuvimos que drenar gran cantidad de agua. Aquí está la puerta a Tebas. Una puerta sin igual. En eso tienes razón. Está diseñada para que solo un hombre la abra. Ted Faro. Pero según el legado, colaboró estrechamente con Sobek. Confiaba en ella. Ella habría podido abrir la puerta y tú también podrás. No será posible. Al menos no desde este lado. Dijiste que este ancestro viviente tenía la esencia eterna de Sobek. ¿Puedo hablar? Pese a la grandeza de Faro, no construyó su palacio solo. Eso lo sabemos gracias a los datos que hallamos, los mismos que apuntaban a esta ubicación. También hallamos indicios de pasadizos. Quizás se crearon para facilitar las obras. O para los criados. No podemos llegar allí, porque están inundados y a gran profundidad, pero... Sí, yo sí puedo llegar. Tal vez haya otra entrada allá abajo. ¿Lo ven? Con Sobek siempre hay un camino. Pues haz lo que debas para que entremos. Está caliente. Parecen aguas termales. Llega completamente hasta el fondo. Una fisura.
Sí, podría entrar por aquí. Ok, parece que el túnel se adentra en la estructura. Tiene que haber una forma de detener esa turbina. Detuve la turbina. Bien. Los cristales. Parece una sala de ejercicio. Aquí estoy otra vez, escondida en el gimnasio, escribiendo para conservar la cordura. No puedo creer que Grigori ya no esté. Nuestro líder espiritual estaba bien ayer, pero luego falleció mientras dormía. Y nadie quiere hablar del asunto. Me tratan como a una niña y hablan a mis espaldas, como si no pudiera soportar la muerte aún en pleno fin del mundo. Así que Ted tenía, incluida una adolescente. Una zona común, bastante grande. No tiene nada de normal que un científico, su hija, un gurú y, en fin, hablemos claro, un harén sobrevivan al fin de los tiempos en el búnker de emergencia de un multimillonario. Pero ahora que Grigori no está, creo que será todo aún más raro. Mantuvo a Ted estable durante un par de años, más o menos. Sin él, ¿quién sabe lo que pasará? Y ni siquiera entendemos lo que le sucedió. La chica era lista. Ted no era normal. Sé que a todo el mundo le afectó la inesperada muerte de Grigori. Era un hombre profundamente espiritual, sin miedo a destapar el velo y mirar donde pocos se atreven. Le pedí al doctor Somtow que compruebe qué le pasó.
Seguro que tenía alguna enfermedad o algo por el estilo. El caso es que lo vamos a extrañar. Pero hay que seguir adelante. Seguro todo saldrá bien. Sí, algo me dice que no salió como esperaba. Esperemos que esto lleve a la puerta principal para dejar pasar a los Gwen. Impresionante. Demasiado lujoso para ser un búnker. Parece una especie de control de acceso. La mayoría de las mujeres de Death me repugnan, ¿ok? Parecen sacadas de un reality de esposas que compiten por un marido. Pero Brianna, la holo cantante, es diferente. Siempre me trata bien y me encanta su voz. Pero ha estado sospechosamente callada desde la muerte de Grigory. No especula ni chismosea como las demás. Sabe algo, estoy segura. Y pienso averiguar qué es lo que esconde. Bien, una función de salida de emergencia. La puerta está abierta. El destino nos aguarda. Sabía que lo haría. ¿Qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas. Ay, ¿por qué estás vestido como Ted Faro? Soy Faro, renovado. Mi esencia es igual que la suya. A lo largo de los años y de las generaciones. Su alma es mi alma.
Su voluntad es la mía. Solo una cosa nos separa. Necesito su último testamento, sus secretos más íntimos. Y ahora que la puerta está abierta, esos secretos están a mi alcance. Cuando los posea, estaré completo como él. Tendré todo lo necesario para salvar nuestro hogar. Y al igual que hizo Faro, el mundo. Bueno, creo que hay cierta confusión sobre quién era realmente Faro. Nadie sabe quién era mejor que yo. ¿Quién es? Yo. El renovador. El más grande de los ancestros. El hombre que salvó el mundo. Y tú. Tú entiendes a Sobek. Tú eres ella. La precursora de Faro. Su ayudante. Ven. Descenderemos a Tebas juntos. Como debería ser. Traigan sus ropajes. ¿Ropajes? Él es Faro y tú, Sobek. No deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial. No. No pienso ponerme eso, ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿Y si no qué? Dicen que Sobek valoraba la vida sobre todas las cosas. ¿Es cierto? Bien. Llevaré tus ropajes. ¡Excelente! ¿Continuamos? Miren este lugar. ¡Es grandioso! Los dominios de Faro. Espectacular. ¡Excelente! Los secretos de Faro están aquí, en algún lugar. Busquémoslos. Su magnificencia. ¿No deberíamos dejar guardias atrás para cubrir las salidas? En efecto, así se hará. El rostro de Faro, un monumento a la grandeza. Sin duda, mi presidente. Es un monumento a algo, en eso tienes razón. Que por aquí se puede bajar. Recuerda cada detalle de esto, Bohai, para la posteridad. Ocupará un capítulo entero de su legado, mi señor. Faro se construyó un palacio impresionante. No se merecía nada menos. Por supuesto. Brianna me dijo que Grigori hackeó unos archivos restringidos y encontró algo horrible. Que Ted asesinó a gente importante que trabajó en Zero Dawn. ¿Ted? ¿Castigó a Grigori? ¿Lo mató por lo que descubrió? ¿Cómo es posible? Mi papá dijo que el cuerpo de Grigori no tenía marcas. Su corazón se detuvo. ¿Encontramos algo interesante? No. Aún no tengo toda la información.
Esto es muy extraño. Intenté advertirte. Más o menos. Te lo explicaré todo si salimos de esta con vida. Tienen un aspecto muy amenazador. Ah, estatuas. Los guardianes de los dominios de Faro. No son estatuas. ¡Cuidado! ¡Saquen al presidente de aquí! Solo quedamos tú y yo. ¡Aquí vamos! ¡Eso debe de doler! Gracias. ¿Dónde está el supervisor Bohai? Decidió volver a la superficie. Una sabia elección. No podemos permitirnos perder a más oráculos de los necesarios. Así que, basta de retrasos. Prosigamos. Cuando construí este lugar, cuando diseñé sus sistemas especiales, sabía lo que quería. Protección, por supuesto. Una fuente de energía ilimitada, eso era obvio. Pero también... control. Sobre cualquier eventualidad. Al fin y al cabo no se sabe lo que puede pasar, sobre todo con humanos de por medio. ¿Qué averiguaste? Créeme, no quieres saberlo. Supongo que no. Oh.
Trono reclinable, acoplado a una especie de aparato. Me pregunto, ¿para qué sirve? Un equipo impresionante. ¿Para qué será? Lo siento, presidente. Mi foco no puede leer los datos aquí. ¿Y qué hay del ancestro viviente? ¿Tampoco puede leerlos? Escanea el dispositivo, por favor. ¿Lo hiciste por él? ¿Pusiste interruptores de apagado en las cabezas de todos? Ganja. No me juzgues. No tenía elección. Si llego a negarme, ¿qué nos habría hecho? ¿Qué te habría hecho a ti? Eres mi pequeña. Intentaba mantenerte con vida. ¿Por qué, papá? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para vivir atrapados en esta pesadilla subterránea? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Sobre el dispositivo. Por favor. ¿Encontraste una grabación, Aloy? Hice un pequeño ajuste al régimen de terapia génica. Luego te la comparto. Para tratar los síntomas provocados por las mutaciones. Con suerte, habrá cierta estabilización tras el próximo tratamiento. Dios sabe lo que nos hará Ted en caso contrario. Los resultados preliminares prometían... No había signos de envejecimiento, ni degeneración celular, pero ahora... Ojalá tuviera acceso a mi antiguo laboratorio en Bangkok. O a mis viejos colegas. O a mi mueble bar. Basta. Tienes que ser optimista. Por Ganja. ¿Viste algo? Puedo notarlo. ¿Los datos explican para qué usó Faro este dispositivo? Creo que se sometía a tratamientos para vivir más tiempo. Mucho más tiempo. ¿De verdad? ¿Podría seguir vivo? No digas tonterías. Si estuviera vivo, habría mantenido su esencia. No me la habría transferido a mí. Recuerda, él era el renovador. No se habría detenido ante nada con tal de desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Pero no para él. Todo lo que hizo fue para darnos un nuevo comienzo. Para nosotros, los Quen. Y para su heredero, yo. Empiezo a pensar que tienes razón. Tienes muchas cosas en común con Ted Faro. Sabía que acabarías viéndolo. Continuemos. Sus secretos nos aguardan. Una planta de energía geotérmica automatizada justo debajo de San Francisco. Increíble.
Hasta yo puedo manejarla. Y hablemos claro, siempre fui más visionario que ingeniero. Por eso tuve la precaución de insistir en que se incluyera una función única. Por si alguien intentaba robarme el queso, por así decirlo. Derriben la puerta. Voy a buscar otra forma de entrar. Buena idea. Siempre funciona. Muy bien. Manos a la obra. ¡Deprisa! ¡Derríbenla! ¡Abran esa puerta! ¿Cómo dijiste, Aloy? Quizá haya otra entrada. No puedo llegar desde aquí. ¿Cómo se puede tardar tanto en abrir una puerta? Una consola. Quizá pueda acceder a los archivos de Ted. Eso es. Permiso, Omega. Ya está. Veamos qué tienes que decir en tu defensa. Somtow ha muerto, junto con su hija. Los encontré en el suelo de su despacho esta mañana tomados de la mano. Debieron ingerir veneno. Yo nunca les habría hecho eso. Solo era una niña, por el amor de Dios. Les ofrecí la vida, y así es como me lo pagan, dejándome solo. Pero supongo que estuve solo desde que empezó todo esto. Solo, soportando todo el peso. Por el pasado. Por el futuro. El Ted de siempre. No importa quién muera, él siempre es la víctima. El futuro de Liz. Y de sus hijos. Algún día vendrán. Y yo estaré para recibirlos. Somtow dijo que mi envejecimiento se detuvo. Y que mis células se regeneran más rápido de lo normal. Solo necesito tiempo para que las mutaciones se moderen. Tiempo. Y energía. Somtow dijo que el reactor puede darme lo que necesito para volver a ser fuerte. Para recuperarme. Y poder recibir a los niños. Van a necesitarme. Mis consejos. Mi orientación. Entonces ya no volveré a estar solo. Los secretos de Far están aquí. No los que estás buscando. Entonces estará ahí dentro. Créeme, es mejor que no entres ahí. ¿Estás loca? No llegué hasta aquí para detenerme ahora.
Por fin. El legado de Faro es mío. ¡Quemen todo! Espera. Faro lo programó para que se fuera. Mátenlas. No quiero testigos. Manipuló el reactor para que se fundiera si moría. Tenemos que irnos. Thank you.
viera si moría. Tenemos que irnos. Thank you.
encontramos algo que ayudará. No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Dónde está el presidente? Oh, está muerto. Digamos que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas. Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No, no. El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. ¿Y tú esperas que crea que se sacrificó por un poco de información? Solo quiero que me digas la verdad. Ojalá sea convincente. Si no, ordenaré a estos soldados que abran fuego. Espera. Cierto. Si te soy sincera, el presidente arruinó todo. Hizo que Tebas se nos cayera encima y murió como un maldito cobarde. Pero ahí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos, para usarlo. Si es necesario, lucharé para escapar de aquí, pero no tiene por qué ser así. Puedes dejarme ir y así llevarte el mérito cuando las cosas mejoren. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece ser que nuestros destinos están entrelazados. Arribo te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir a tu antojo. Pero Alba irá contigo e informará sobre tus progresos. Me parece justo. Obviamente, Tebas dejó de interesarnos, así que vamos a volver a la flotilla. Alba, espero que tus informes sean minuciosos. Ay, creí que iba a ordenar nuestra ejecución. Ay, pero ahora me deja acompañarte. Encantada. Pero necesitarás ayuda para llegar a la base. ¿Barl? Hice una nueva amiga. Vela en el ferry de los Quen y escóltala de regreso. Voy. Ya quiero conocerla. Créeme, te encantará. Barl te dará un foco mejor y más datos de los que puedas imaginar. Ahora ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Ahora con el permiso Omega disponemos de lo necesario para capturar Hefesto. Pero antes de ir al ferry, debería pasar por arriba. Sin su presidente, quizá los Quen estén más dispuestos a hablar. Y está el Cuellilargo que anda por la zona. Debo cambiarme de ropa. Es increíble que el presidente me convenciera de disfrazarme.